Con nosotros Gonzalo Rodríguez. Gonzalo, 62-67 a domicilio a Mondragón, pero ha estado ahí un ambiente caldeado, caliente, pero hemos tenido un poco las manos frías, se nos han escapado muchas pelotas. Bueno, sí que sabíamos que esta pista iba a ser muy complicada, se lo veníamos avisando a los chicos desde el principio de semana y así ha sido. Aquí viene la gente del pueblo a ver el partido, meten mucha presión y hemos salido un poco fríos, ellos han salido muy enchufados, tienen un porcentaje de tres que es alucinante para esta categoría y cualquier otra, y en la primera parte han conseguido hacer su juego. En la segunda ya remolque, yendo con diferencias en torno a 8 o 10 puntos, hemos ido remando y remando y nos hemos metido en partido. Hemos vuelto a tentar a la suerte, igual que hicimos en Valladolid. Fuimos perdiendo todo el partido, hoy igual, y al final en los últimos 3 minutos le hemos conseguido dar la vuelta a la tortilla. A partir de ahora lo que tenemos que hacer es tratar de salir un poco más metidos en partido fuera de casa. Pero bueno, lo primero, disfrutar esta victoria, que ganar aquí sabe muy muy bien. Efectivamente, Gonzalo, mucha de nuestra afición lo mismo es joven que no tan joven y muchos sufren de corazón. Nos tenéis un poco mal acostumbrados con esto del último minuto damos la vuelta a la tortilla o los tres últimos minutos. Bueno, ahí para los entrenadores es más... digamos que es mejor para nuestra salud ganar fáciles los partidos, pero bueno, estos finales, estos resultados son los que consiguen enganchar a la gente, porque al final la emoción, al final de partido, es lo que les engancha. Así que nada, invitar ahora a todo el mundo a que venga la semana que viene al Palacio a las 8:30, el sábado, que jugamos contra Ardoy, que son los campeones de liga del año pasado, que tienen muy muy buenos jugadores, tienen muy muy buen equipo y estoy seguro de que va a ser un partido muy, muy igualado, muy entretenido, así que animo a todo el mundo a que venga a ayudarnos. Gonzalo, ahora en el autobús, 2 horas para casa, los chavales seguro que quieren un poco fiesta, pero el cuerpo técnico supongo que a tratar a Ardoy, ¿no? Sí, sí, ya a pensar en cómo parar a los pedazos de jugadores que tienen, y bueno, que el año pasado no ganaron la liga de casualidad, así que ya con la mente puesta en el partido de la semana que viene para tratar de ganar, esperar a que fallen los que están arriba y no descolgarnos y seguir luchando por estar en los puestos de ascenso. Luis Fernando Portilla, un partido intenso, duro, pero has conseguido sacarte 11 puntos muy bien. Muchas gracias. Lo más importante es la victoria, una cancha súper complicada, la gente anima un montón, aquí juegan de vicio fuera también, pero aquí es espectacular. No sé si se han metido 14 triples o algo así, increíble. Han jugado muy bien, ha salido desde el principio a tope, no nos esperábamos para nada esa salida. Hemos salido relajados y nos han ido comiendo todo el partido a remolque. Y en el descanso hemos hablado, teníamos que salir a ganar, porque si queremos estar arriba hay que ganar aquí. Y en la segunda parte parecíamos que remontábamos, nos poníamos a tres, de repente metían otros dos triples inverosímiles, y no se vuelven a ir de nueve, hasta que al final, con una zona que ha puesto Benji, que ha funcionado, hemos conseguido robar un par de balones, meter unos triples de Sandro increíbles, y nada, y remontar y llevarnos un partido en una cancha súper complicada. Y nada más, las gracias a la afición que ha venido, que apoyes increíbles, se ha dado un montón cuando estás ahí abajo, y a por más. Wilfer, lo comentábamos antes con Gonzalo, nuestra afición, la que viene con nosotros, la que se queda en casa, los hay jóvenes, pero los hay mayores, sufren del corazón y nos estáis dando unos achuchones, ¿eh? Lo importante es la victoria, sea como sea, lo importante es ganar. Ya sé que estar ahí arriba, lo sufro desde el campo, imagínate desde ahí arriba, pero nada, lo importante es ganar. Se sufre, ¿no? Pero lo importante es ganar. Wilfer, esta cancha Mondragón es complicado, pero la semana que viene recibimos en casa Ardoy, que no sé si es mejor o peor. Es muy duro. Tenemos que entrenar esta semana ya, cambiar el chip. Vamos a disfrutar la victoria en el bus seguro, pero hay que cambiar el chip ya mañana incluso. Pensar ya en Ardoy, que van a venir a intentar ganarnos. Y delante de nuestra gente en casa tenemos que darlo todo. Yo invito a la gente a ir, va a ser un partidazo seguro. Y nada, que vaya la gente, que vamos a darlo todo por ganar e intentar sufrir hasta el final. Muy importante. Con eso nos quedamos, Luisfer. Que se llene el Palacio. Enhorabuena.